Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Dan Programming, bienvenidos una vez más a mi canal. Vamos a comenzar, ¿no? Donde lo dejamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fatal Frame 2. Y si recuerdan lo dejamos. Lo tras hombre que llama. Ya pasamos lo de las muñecas, ¿no? El puzzle de las muñecas. Ok. Vale, aquí hay algo, ¿eh? Ahí, justamente ahí. Mujer del jardín. Vale, entonces, vámonos, ¿no? ¿O qué? ¿Ya se va otra vez o qué? Mayu. Vamos a ver si no hay algo aquí en las esquinas. Parecer no. Vale, entonces vámonos. Creo que era por aquí, ¿no? ¿Saben qué, gente? Vamos a ver cuánto tenemos de las fotos. ¿Cómo era? Así, ¿no? Fotos. Esto no. Objeto. Tenemos 66 del tipo 14. 27 del 61. Vamos, más o menos, ¿eh? A ver la cámara, a ver qué podemos. ¿Qué podemos mejorar? Tenemos 18.000. Podemos poner el rango, ¿eh? Ahorita yo creo que vamos a aumentar eso. Oh, damn it. No sé, a ver, ¿lo enfrentaremos? Ok, bueno. Ya dice que no vamos, no nos debemos enfrentar, ¿no? Nos dice. Ok. Vale. Simplemente lo pasamos de largo, ¿no? Va. Con esta puerta creo que tampoco se puede abrir, ¿eh? Hay una cerradura en la puerta con el grabado de una mariposa. Has abierto la puerta con la llave de mariposa que nos dropearon, ¿no? Arriba hay algo, ¿eh? Hay algo en el cajón, hierba medicinal. Vale. Niño en la puerta, imagínense. Qué creepy, ¿eh? Míralo, míralo. Vale, entonces, no sé.
Esta como que se... agua sagrada, ¿vale? Esta como que se parece a la... a la Himuro, ¿no? La mansión Himuro. Uy, no, cambié bien la foto. Ok. Estamos en la entrada entelada. No sé. Bueno, vamos a subir a ver qué pasa, gente. A ver qué show. Aquí hay algo, ¿no? Parte del suelo está roto y puedes ver el piso de abajo. Parece que hay algo atrapado en la telaraña que recubre el hueco. No sé cómo pueda agarrarlo, ¿no? Parece que no hay nada. Nada también. ¿O sí? Creo que no. ¿Esos son puntos? Uy, esa estatua me friqueó un poco, ¿eh? Vamos a ver qué es esto. Nota 2 del maestro. Un extraño nos visitó muy oportunamente. Lo utilizaré para la ceremonia oculta y tranquilizaré al... Debemos asegurarnos que no escape. Libro de gemelos. En el ritual del sacrificio carmesí, las doncellas se convierten en dios para aplacar al... La última se queda aquí, protegiendo al mundo humano. La primera atravesará el asterisco para serenar a la tierra. Vale. Como catástrofe, si el ritual no se realiza, el asterisco se abrirá. Malvados seres inhumanos del asterisco, los aldeanos serán engullidos por el asterisco y los cielos se sumirán en la oscuridad. La oscuridad se extenderá por las tierras durante generaciones, avivando el asterisco. Debemos aceptar este desastre como penitencia por no cumplir nuestro deber con el asterisco que garantiza vida. Debemos aceptarlo como razón de nuestra existencia. Okay, entonces... Libro ritual. Si el asterisco ruge en un año sin ceremonia, se necesitará un kusabi. Un kusabi es un extraño convertido en Buda y ofrecido al asterisco. Cuanto mayor sea su sufrimiento, mayor será el sosiego del asterisco. Hay una tabla unida a esta superficie. Date loca. Tomo a la carmesí. Doncellas sagradas del pasado convertidas en mariposas carmesís regresaron del asterisco como guardianas del pueblo. Las que se convierten en mariposas suben al cielo, separándole en dos para iluminarnos con su luz tentadora. Ok, a ver. Entonces, la habitación del maestro. Vale, entonces ya conecta, ¿no? En esta parte. Ok, vale. Aquí tenemos que hacer un tipo puzzle, ¿eh? Entonces, no sé, vamos a bajar, gente. Esa cosa que era todavía está ahí. Bueno, de momento no podemos, ¿no? Nota 3 del maestro. Al nacer las gemelas me sentí abatido al saber que estaban condenadas. Crecieron en libertad, sin dolor ni tristeza. Se decía que el dolor del asterisco nunca cesaba. La mayor deberá matar a la menor.
En el ritual del sacrificio carmesí es un destino horrible y cruel. Horrible y cruel. Okay. Vale, está la cosa esa. ¿Qué dices? Bola carmesí, parece que cayó a través del agujero del techo. Okay. Parece que el niño nos la aventó, ¿eh? Bueno, entonces aquí hay dos portones. No sé si... Okay, nos puede entrar. Tenemos que avanzar. Hay una cerradura en la puerta con el grabado de un blasón con un eslabón de diamante. Okay. Entonces. ¿La pelota para qué será? No sé, vamos a revisar la pelota. Y no sé dónde podamos ir, ¿eh? No sé si tengamos que irnos ya. No sé si haya algo más aquí. La bola se me hace que la podemos aventar sobre el agujero y poder así liberar ese objeto, ¿no? Seguramente a lo mejor es una llave, puede ser. Okay, a ver. Okay, dice que la bola quizás lo... Ahí está, ¿no? Okay, parece que el objeto recuperado se cayó con la bola al suelo. Entonces ya la bola no nos sirve de nada, ¿no? Vale, ya ni siquiera está la bola. Hay algo en el suelo donde cayó la bola. Llave eslabón diamante. Hay un eslabón de diamante tallado en la llave de madera. Entonces vámonos hasta allá, ¿no? Aquí. Ok, presiento que nos va a salir un fantasmita. Presiento, ¿no? Ok. Nice. Uy. Ahora estamos en el almacén. Fue muy rapidísimo eso, ¿eh? Nos estamos perdiendo de varios puntos, ¿eh? Vale, entonces aquí hay varias cosas, pero antes observemos de este lado a ver qué podemos encontrar. Okay. Más balas, más balas. Sombra pegajosa. ¿Y what the fuck? ¿Qué fue eso? Tremendo eso, ¿eh? ¿De aquí bajamos, pero a dónde?
¿Bajamos al sótano o qué? Okay. El sótano. Y no sé si revisar primero esto, porque no sé qué se nos vaya a liar acá. La boca cuadrada del viejo pozo parece abierta. Está muy oscuro para ver el fondo. Un pozo. The ritual. Podemos enfrentarlo, gente. A ver. Ok, a ver. Le bajamos considerable, pero poco, ¿eh? Hay un disparo cero ahí. Qué bueno. Hay dos, gente. Dos, ok. ¿Por qué me hizo daño? ¿Por qué me hizo daño? Vale. El mínimo nos dejó algo. Ok, esferas espirituales. ¿Te pareces todo lo de aquí? Un punto de guardado y más de escaleras, ¿eh? Vale, okay, veamos si a ver hacia dónde nos conducen estas escaleras. La entrada, ¿no? ¿O qué? Hay un dibujo de un martillo grabado en el candado. Ok. Pues sentí el aire frío entrar por las rendijas de la puerta. Debe conducir al exterior. Vale, entonces. Por ahí salimos, ¿no, gente? Vamos entonces. ¿Hacia dónde estábamos? Lo que intentamos, ¿no? Okay. Bueno, ahora toca este lado. Hombre cautivo.
Vale, ahora entonces sí podemos darle un upgrade a la cámara. Tenemos 27.000. Yo creo que vamos a darle a este, gente. Ok. Go. Este estaría bien, ¿eh? Destallar, creo que sí lo tenemos, el destallar. Ok. Es esto, nota 8 del folclorista. Hace tiempo un visitante del pueblo del monte se convirtió en ritual de sacrificio. Cuando los sacerdotes con velo me capturaron, dijeron, extraño y Kusabi. ¿Cuál es la naturaleza de la ceremonia? La llave que me dieron las gemelas debe ser de la puerta lateral de la casa. La llave de la celda estará en otra casa. Según el mapa, la llave está oculta en una cueva debajo de la casa de Osaka. Una cueva debajo de la casa Osaka. Quizás este sea el sótano del pasadizo del que he leído. Hay dos candados en la puerta de la celda. Hay dos símbolos grabados en cada candado. Uno es luz y el otro es sombra. Entonces ya ni idea, ¿eh? Quizás tengamos que ir otra vez al sótano. Posiblemente, ¿no? Aunque es que ahí solamente es el pozo. Tengo una corazonada que puede ser por acá, ¿eh? Hay dos puertas, bueno, una puerta que no se puede abrir. Entonces, posiblemente ahora sí, ¿no? Okay, ritualista. ¿Saben qué, gente? Me voy a cambiar la foto. Porque ya tenemos 52 solamente. Vamos a ponernos la infinita. Ya cuando salga algún... Ah, oh, ahora la puerta está abierta. Cuando salga un fantasma nos cambiamos rapidísimo, ¿no? Hola, ¿qué es esto? Bien. Se ve. Solamente este porque no sería, ¿eh? Dale, perro, dale. Fácil, pero sus movimientos son bestiales, ¿eh? Que luego se mueve rapidísimo.
foto. Pues está tedioso derrotarlo, ¿eh? Fuera loco, perro. Okay, al menos nos dejó carmesí rojo brillante, esferas espirituales. Vamos a ver qué es esto. Nota 1, el maestro. Hay un viejo libro ante el altar. La maldad procedente de la es cada vez más fuerte. He investigado y no hay constancia de que en el pasado fuera tan fuerte. Recientemente han aumentado las cosechas escasas y las muertes. Por no realizar Tachibana, el ritual, se acerca la hora del castigo. La mitad de los plañideros se volvieron locos por la maldad. Cayeron a la... no sé qué sea eso. Debemos de preparar más plañideros, usaremos a los pecadores. Si no hacemos algo, el asterisco rebosará en pocos años. Tendré que usar a mis hijas para el ritual. Sai y Yai deberán ser purificadas por el pueblo. Fuerte, loco. De ver, aquí abajo había algo, ¿no? Y justamente... Sai y Yai escaparon con ese chico, el que queda. Usabi sosegó un poco a la esa, pero aún sigue atronando. Si las gemelas no regresan, el pueblo será absorbido por la esa. Son mis hijas, debo encontrarlas. Okay. Bueno, ¿y esto qué es? Oratorio privado. Quítate, quítate. Seguramente hay muchas cosas por aquí, ¿no? Cuando hay algo. Hierba medicinal. Vamos bien, ¿no? Con las hierbas y todo eso. No sé si bajar o subir. Porque ahí bajamos. Vamos a subir, ¿no? A ver qué pasa. Mientras nos cambiamos de tipo de película, no creo que salga algo, algún fantasmita por aquí. Encontraste equipo fotográfico y película. Has conseguido la lente potenciadora de ver. Efecto: detecta la ubicación del espíritu. Poder espiritual requerido 1. Mejora, prolonga la duración. Dotada de un marcador de localización, hace que el espíritu sea más fácil de localizar. Para usarla, pulsa el botón triángulo. Ok. Está muy bien ese también, ¿eh? Mientras el efecto esté activo, el espíritu será más fácil de localizar. Esto es muy eficaz con espíritus que desaparecen durante largos periodos de tiempo, como el pasado, ¿no? El aumento de nivel de este efecto prolonga su duración y activa una marca de dirección. Ok. Ese se ve que es... Al pisar el dibujo del suelo, notas que te hundes un poco. Okay, que nos ayude, ¿no? Vale, hermanita. Diario de mariposa. La hora del ritual está cerca. El ritual de Itsuki Mutsuki no funcionó. Y este año nos toca a nosotras. Abandono al pueblo contigo. Itsuki nos ayudará a escapar. Y estaremos juntas para siempre, como prometí.
Jai, la verdad es que no quiero correr, pero si con ello voy a estar contigo, te seguiré donde sea. Solo pido que no me dejes aquí solo, Sai. ¿Sí? A ver hacia dónde conduce esto. ¿Y esto? Tierra de Mariposa 2. Estaba equivocada, es como dijo Itsuki. El maestro de Munakata va a ser un asterisco. Esto debe parar. Gente como Mutsuki no debe morir. Debe ser algo. Un sacerdote con velo llevó una de las llaves de la celda a la soga que hay en el templo. Parece que papá quiere ser un asterisco de ese hombre, aunque sea el maestro de Munakata. Sé que la llave de una celda está oculta en los estantes de papá. Para calmar al asterisco solo se puede hacer una cosa. El sacrificio carmesí lo hacemos nosotras, la gente no sufrirá así. Pues lo que es difícil, ¿no? ¿Dónde? Okay. ¿Nos da puntos o qué? Nice. Ah, vale, es el del otro lado, ¿no? De donde estaba la, bueno, es la habitación del máster, del maestro. Dice, ¿has oído algo caer del otro lado? Supongo que hay algo, ¿no? Ok, bueno. Esto ya está visto. Aquí hay unas escaleras. Laboratorio privado. Vale, entonces. No sé a dónde nos lleve esto, ¿eh? Vale, en esta parte creo que no habíamos estado nunca. Pero ¿saben qué? Ahorita investigamos eso, ¿no? Vale, entonces. Ok. Esta puerta conduce hacia el otro lado, ¿no? Del oratorio. Ok. Tenemos bastantes aguas sagradas, ¿eh? Era cuestión de ir donde está la sala del maestro. Es por aquí, ¿no? Salimos por acá. No me acuerdo dónde es, ¿eh? Ahorita vemos.
Okay, a ver. Si salimos. ¿Por dónde era? Por acá, ¿no? Creo. A ver, de aquí. Sí, ¿no? Justamente por acá. Alguien se acerca, ¿eh? No me jodas. ¿Cómo aquí tan cerca? Casa, perro. Fuera, loco. Vale. Okay. Debe ser por aquí, ¿no, gente? Es que tampoco creo que sea aquí. Lo único que... podemos observar es ir hacia la parte donde estábamos, ¿no? Donde había un pasillo largo. Entonces, yo creo que lo único, ¿no? Que podría ser. Por acá, creo que sí, ¿no? Y let's go.
Vale. Okay. Al pisar el dibujo del suelo, notas que te hundes un poco. Hay un interruptor parecido al otro lado del vestíbulo. Okay. I wonder if this will open if stepped on. Al pisar el dibujo del suelo, notas que te hundes un poco. Parece que se abrió la puerta. Mia, didn't we promise? Together, always. Okay. Cura que esperas, es que siempre se nos aparece, ¿no? Llave de sombra. ¿Esto es todo lo que hay aquí? Nota 5 del maestro y un libro viejo ante el altar. Gai no va a regresar. ¿Por qué abandonó a Sai? Sobrevivió en el bosque. Si Sai es purificada y actúa como doncella sagrada, ella sola. El asterisco puede ser aplacado. Los archivos mencionan rituales solo con una doncella sagrada, pero lo haré. Debo intentarlo. Gai, ¿por qué escapaste? ¿Por qué no quieres regresar? Damn it. Vale, ¿esto qué es? Está cerrado. Prueba de una mariposa, ok. Todos me están llamando. ¿Saben qué? Vamos a dejarlo por aquí, gente. No quiero que se alargue más. Porque creo que todavía faltan para salir de esta mansión. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Y es así, ya saben, me pueden apoyar con su like, suscribiéndose y activando la campanita para nuevas notificaciones. Y sin más, cuídense mucho y nos vemos en el próximo gameplay.